Bueno, pues lo único que nos queda por hacer es incorporar las páginas a cada una de las secciones que hemos creado en los laterales y para eso vamos a hacer una tercera diapositiva maestra de manera que todos los enlaces que generemos ahí se queden fijos. Lo que voy a hacer va a ser irme al final de la presentación y voy a meterme en la diapositiva maestra de la vista semanal, pulso, editar diapositiva, doble tap. Selecciono todo y copio. Ahora voy a insertar una diapositiva normal, la toco, editar diapositiva maestra, borro el título y le doy a pegar. Vale, esta sería la diapositiva de la vista semanal, pero lo que yo quiero utilizar de aquí es simplemente la agenda, así que voy a eliminar todas las cosas que no necesito. Para empezar, lo primero que voy a hacer es cambiarle el nombre porque esta va a ser la maestra de las secciones. Y ahora voy a seleccionar todos los elementos que no quiero que estén y los voy a eliminar. Vale, así esta se ha convertido en nuestra diapositiva maestra de secciones. Y he decidido dejar esa manchita de acuarela ahí en la esquina para que mantenga un poco el estilo que estábamos utilizando en el resto del proyecto. Ahora lo que voy a hacer es poner como fondo de página la hoja punteada que tengo guardada. Selecciono ambas páginas, formato estilo, relleno, imagen. Ya lo tengo. Bien, esa sería, como hemos dicho, la diapositiva maestra. La voy a dejar así sencilla. Bueno, le voy a añadir sombra a la página para que todas tengan sombra. Formato sombra, esta. Ahora sí. A cada una de las secciones le voy a poner el título de manera individual arriba a la izquierda. Quiero decir que no voy a poner el título en la diapositiva maestra, ¿vale? La maestra se queda tal como está. Y ahora voy a poner el título de nuevo, pero esta vez en minúscula. Y ahora voy a repetir este proceso con cada una de las secciones, que en total son 8. Una vez creada una diapositiva para cada sección, lo único que nos quedaría sería poner los enlaces en cada una de las diapositivas maestras. Vamos a empezar con la diapositiva maestra de los meses, que es la primera, la de septiembre, porque a partir de ahí hemos ido replicando. Y ahora voy a enlazar este, bueno, edito diapositiva maestra, y voy a enlazar este departamento con la diapositiva 67. Sele va con la 68 meetings con la 69 y así en orden cronológico hasta llegar a la 74. Bien, ahora vamos a ir a la diapositiva maestra de la visión
semanal. Elijo una donde tenga una vista de semana y ahora editar diapositiva maestra. Lo que voy a hacer es lo mismo, voy a repetir los links de las distintas secciones. Y una vez terminado esto, vamos a la maestra de secciones. Elijo una diapositiva donde tenga las secciones, pulso y editar maestra. Repito. Bueno, pues ahora sí, todas nuestras diapositivas maestras contienen absolutamente todos los enlaces. Estas serían las de las secciones, que se han copiado y pegado los enlaces automáticamente, la vista semanal y la vista mensual. Bien, ahora lo que debemos hacer es comprobar que todos los enlaces funcionan correctamente.